¿Cómo reaccionarías si tu madre golpea a tu esposa? Bueno, primero me enojaría bastante. Después tendríamos que tomar algunas cartas en el asunto, ya sea a nivel justicia o dependiendo, ¿no? Si se pueden platicar las cosas y llegar a algún acuerdo. Arreglar la situación, saber el motivo, no debe de ser eso, no llegar a esos límites, pues. Trataría de no reaccionar de una forma violenta, pero sí me molestaría, porque no es correcto. O sea, lo que ella haya hecho se puede arreglar de forma... pues sin llegar a la violencia de una forma civilizada. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que ¿por qué recurrir a la violencia cuando tenemos boca? Para eso tenemos boca, para hablar, para dialogar, conciliar. ¿Por qué los golpes? Digo, obviamente también tenemos manos, pero las manos no deben de servir precisamente para empuñarlas y mucho menos en contra de alguien, ¿no? A ver, Mario, a mí el hecho de que los niños estén encerrados, digo, es insano bajo todas las circunstancias, psicológicamente hablando, pero además yo pensaba, se van a quedar chiquitos esos niños, o sea, les está inhibiendo el crecimiento, pero dentro de la casa se les puede estar privando de su libertad, aunque la casa sea, en este caso, de Marisela, que es la dueña del predio. Sí, aquí estamos encontrando lo que se llama el derecho a libre desarrollo, ¿no? Los niños tienen una gran cantidad de derechos hoy en día. Una cosa, como lo hemos platicado, es el derecho a educar, que se ha ido reduciendo muy poco. Antes era muy normal que darle una nalgada, ahora está protegido el niño para que no tenga este tipo de lesiones, ¿no? Yo veo aquí una especie de escalera de delitos. El primero es la coacción que está viviendo pues una familia por parte de un jefe de familia, en el que te permito vivir en mi hogar y puedo hacer contigo lo que yo quiera. Entre ellos, lesionarte, violentar económicamente a la familia, violentar psicológicamente a los menores de edad y a la mamá. Es como un verdugo. Sí, pero de ahí saltamos a la mamá, puesto que no está haciendo nada. Entonces está haciendo acciones por omisión. Okay. Entonces, en el momento en el que no está protegiendo a los menores de edad, también está siendo cómplice de este tipo de agresiones que están viviendo. Entonces, cuando hablamos de que si están siendo privados de la libertad, sí, libertad de desarrollo, libertad del sano crecimiento y todas las que nos puedan ir desencadenando en sus emociones. Entonces, no es lo mismo estar encerrado en tu casa con la posibilidad de salir cuando tú quieras a que te encierren en una habitación. Entonces, ellos están creciendo con un trauma que desencadenará en un estrés postraumático fuertísimo. Si un perito en psicología analizara esto, yo creo que terminaría que hay un fuerte delito aquí. Y te podría quitar a los niños. Es lo que yo no quiero. Te pueden quitar a los niños. Si el DIF se mete aquí y examina a los niños, como lo dijo bien Mario, psicológicamente, va a notar que esos niños tienen serios problemas porque los van a tener y van a salir a la luz. Los psicólogos precisamente para eso les hacen hacer dibujos y bueno, les hacen unos cuestionamientos bastante inteligentes, acordes a cada edad, para saber si realmente ellos están viviendo y conviviendo sanamente o no lo están. Ahora, ¿sería cómplice entonces Andrea de Marisela? No solamente víctima, sino cómplice. ¿Pero qué hay de Alberto? Porque Alberto al final del día, aunque hijo de Marisela, pareja actual de Andrea, tiene conocimiento de que esto ocurre dentro de la casa. Sí, aquí habremos escuchado a Alberto, pero lo vamos a dividir en dos. La familia que están construyendo ellos, pero la familia con la que Andrea llegó. Es decir, sus dos hijos y ella como mamá y después se unió. Ellos, pues si bien han empezado a construir una relación, pero no es el primer núcleo de familia. Okay. Entonces estaríamos pensando que hay una doble obligación para ella y una sola obligación para Alberto, pero tendría el deber moral y el deber legal de denunciar las lesiones que están ocasionándose. Pues vamos a conocer a Alberto y venimos con Irene también. Mi madre nunca ha sido capaz de golpear a Andrea. Andrea lo que busca nada más es llamar la atención. Mi mamá siempre ha querido lo mejor para mí, por eso busca que Andrea reaccione. Yo solamente quiero que mi mamá se lleve bien con Andrea, pero ahora se mete su hermana y con el pretexto de que mi mamá la trata mal. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Pues un poco desconcertado. Yo estaba escuchándote muy atentamente. ¿Por qué desconcertado? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes.
porque pues hay muchas cosas que yo no sabía. Ahorita mi esposa, vengo escuchando que mi mamá le pegaba, yo no sabía eso en realidad. Uh-huh. Sí sé que le grita, pero porque le grita porque en ocasiones no sabe. Pero no la veías morada. Sí, pero yo le preguntaba, ¿qué te pasó? Me decía, es que me pegué con algo. Eso lo dijiste tú también, ahora. Y es lo que siempre salía. Yo le preguntaba, dime, ¿qué, alguien te pegó, los niños? Porque tenemos dos niños. No son hijos de mi sangre, pero los quiero como si fueran mis niños. Los aprecio, los quiero mucho, demasiado. No hemos tenido hijos entre ella y yo, pero sí tenemos dos pequeñitos. Los quiero mucho, bastante. También igual quiero demasiado a mi mamá, como quiero a mi esposa. Pero de verdad me desconcierta tanto ahorita que escucho que esos golpes se los está causando mi mamá. Y sí he escuchado que mi mamá le grita en ocasiones porque luego le explica las cosas y no las sabe hacer. ¿Pero y tú crees que está bien que le grite? Es que no hace las cosas bien, Rocío. Luego hay ocasiones donde mi mamá dice, mira, en la comida tan solo. Nadie nació aprendiendo, Alberto. Yo llego de trabajar, llego cansado, llego queriendo comer, bañarme y dormir. Llego, escucho broncas entre ellas, están gritando y siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Y por qué no has puesto un remedio? ¿Por qué no se van a vivir aparte? Porque digo, el casado casa quiere. Mira, ahorita la verdad no nos hemos ido a vivir, me ha ido en la cuestión laboral un poquito mal. La cuestión de mi pago de salario ha sido muy, muy baja. Ahorita por eso es la cuestión que me he estado deteniendo demasiado. Que se ponga a chambear ella. Te lo he dicho que yo quiero trabajar. Sí, pero ya sabes, no, amor, yo la verdad, yo quiero que esté atendiendo la casa, los niños. Amor, pero no, ¿qué va a atender si no sabe hacer nada, hijo? ¿Por qué crees que tenemos tantos problemas si le digo, le grito que haga bien las cosas? No, hasta por eso me das el gasto a mí, porque aquí la señora ni eso sabe hacer. En esa parte sí, Rocío, porque hay ocasiones donde mi mamá está dura y dale, dale, dale. Sí, pero si ella le enseñara, si la señora toma algo bien. Oye, Alberto, ¿tú querías una mujer, una compañera de vida, o querías alguien que te sirviera? No, quiero una mujer, una compañera de vida. No parece, porque hasta ahorita lo que yo he escuchado son quejas de que no sabe hacer las cosas bien. Que no sabe hacer arroz, que no sabe quién sabe qué.